Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar barra reaccionar a esta experiencia Maple Country Interactive Training. Así que vamos a darle play. Hay que escuchar un audio. County Police Department, please take a seat. Your training video will begin momentarily. For this interactive training video, please remain seated. Pick up the remote on the table in front of you and give inputs when required. Thank you. Básicamente, quien se nos va a presentar un examen. This video is brought to you by Maple County's Police Department. In this instructional video, you will learn about the current threats sweeping our state and how to protect yourself and citizens from this threat. We know very little about this threat, but as we learn and grow our knowledge, this threat will be removed in the following months. The media has not revealed this threat, and everything you see in this training video is classified. Sharing this information with friends or loved ones is not permitted. Exercise 1. Assessing the threat. On screen, two images will appear. On instinct alone, please choose the image that is the most unsettling. You will be scored at the end of this video. Ok. Ahora sí puedo traducir lo que pasó. Básicamente, que permanezcamos sentados, que es un ejercicio de entrenamiento de la policía, y bueno, que nos van a presentar una situación. Esta es la de toma de rehenes o asalto. Nos dan dos imágenes y tenemos que hacer nuestra selección. Y bueno, basándome en lo que hay en pantalla, obviamente, el tipo de la izquierda parece un tipo tranquilo, con una mirada tranquila, normal, serio. En cambio, la de la derecha parece bastante perturbada. Así que vamos a ir con la de la derecha. Y esta. Uy, se distorsionó. Bueno, continuó el video, dijo. Ah, no. O sea, que siga haciendo la selección. Y cuando termine el entrenamiento, el videotape o la cinta de audio va a continuar. Ok, un tipo normal con una sonrisa normal. El otro parece un poco desorientado barra drogado. Así que yo voy con el otro. Uy, esto me está haciendo sentir incómodo. Una sonrisa común. Ah, ok. ¡Tu puta madre! ¿Qué es eso? Obviamente yo elijo el de la derecha. Ok, una casa. Cada vez que veo mi antigua casa me siento enfermo del estómago. No puedo sacar esos ojos de mi cabeza. Siempre silbando, siempre flotando. No sé qué cosa con la habitación y como un muñeco. Estoy pensando que alguien, siempre pensando que había alguien en mi cocina. Congratulations, you passed the first exercise. Next, we will learn more on how to identify a threat. Reports have identified these characteristics: lack of emotion and uncanny facial features, body language mirroring and verbal imitation, lack of eye tracking and awkward movement. Ah, mierda, ¿qué fue eso? No pude traducirles porque no me dejó continuar ver la imagen. Pero creo que básicamente decía falta de mirada o mirada nula o mirada perdida. Siempre pensando que había alguien en mi cuarto. Ok, parece que puedo manejar al sujeto.
Bueno, a ver. Una televisión con estática. Una pared oscura. Ay, Dios, este ambiente no me gusta, la verdad. Una cocina tétrica. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo ahí? Un montón de puntitos. A ver. ¿Qué más? Veamos, veamos, veamos. Un pasillo largo y oscuro. Qué bien. Largos y oscuros los pasillos. ¡Ah! La concha de tu madre. Ok, no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá está muerta. Está rastreándote. La policía no te ayudará. Hasta el muerto. Ah, ya. Ah, ya. ¿Qué era eso? No sé, no quiero. Creado por Tony Baker. Esperado, inspirado en Mandela Catalog, by Alex Kister. Bueno, eso fue Maple Country, una experiencia bastante corta de un entrenamiento que parece que era al principio un entrenamiento, después se volvió una experiencia en primera persona. Alguien hablaba al fondo de que su madre murió y su habitación, y parece que estábamos manejando al alguien que hablaba en la cinta. No pude entender casi nada, solo la parte de My Mom Dead y lo de la habitación, que era lo que estábamos manejando en un principio. Pero bueno, esto fue todo por hoy, bastante corto. Así que nada, muchachos, les mando un abrazo, cuídense. Suscríbanse al canal, dejen su like que me ayudan a seguir creciendo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.